¿Quieres que los nazis dejen en paz la cabeza nuclear una vez la hayas colocado, verdad? Pues bien, tienes que colocarla en el reactor nuclear del Oberkommando. De esa forma, los nazis no podrán rastrear su huella radioactiva. No la encontrarán y no la desarmarán.
Super Space, estoy armando la cabeza nuclear. Puede que quieras largarte de Roswell antes de que explote. Brutal, hermano, brutal. Mi contacto dará la alarma de tornados y... Preparados, tenemos menos de 7 segundos. Preparados, listos, Max von Batten, agárrenlo. Anya, ahora. Deprisa, tenemos 3 segundos. Tiene que llegarle sangre oxigenada al cerebro o morirá. ¡Ay, Dios! ¿Está vivo? ¡Responda! ¡Está vivo! Me temo que es demasiado tarde. ¡Oh, no! ¡No! ¡Actividad cerebral! ¡Sí! ¡Está vivo! Es un auténtico genio, se lo he dicho ya. ¡Jesús! Max tiene razón. Deberíamos salir de aquí. ¿Está listo para el transporte? Oh, Gott. Er ist tot. Scheiße. Das will ich. Ese cabronazo, con suerte. La única persona del planeta tan dura como para sobrevivir a una decapitación. ¡Señor Blaskovich! ¿Me oye? Ajá. Muy bien, pues escucha esto. Hace algún tiempo, Caroline obtuvo en un laboratorio nazi este cuerpo de supersoldado de última generación diseñado biológicamente. Un espécimen verdaderamente impresionante. Áñale, muéstreselo. Mira, William. Seth va a ponerte esto para crear una conexión entre tu cabeza y tu nuevo cuerpo. ¡Chicas! ¡Mi familia! ¡Chicas! ¡Por favor, soy una alta caca! Evacuaremos la ciudad. Buscas una salida y sal de la zona de explosión. Casi he despejado el control de misiones. Nos veremos en el punto de reunión en Galón. Hecho. Thank you.
es el momento de salir pitando. Eso, a correr, nazis. ¿Dónde vais? Las llaves. Corre. Me llamo Billy. ¿Y tú? También me llamo Billy, pero mi papá dice que no debo jugar contigo. ¿Por qué lo dice? Mi padre dice que los negros son una enfermedad para la comunidad. Y una mala influencia. Y ladrones, y mendigos, y vagabundos que no saben leer o escribir. Y que son apestosos y estúpidos y vagos. Demasiado vagos como para trabajar en un trabajo honrado. Mi papá murió, pero mi mamá dice que los blancos son malos y todos nos odian. Porque antes tenían a toda la gente de color como esclavos, pero ya no les dejan. Así que por eso no puedo usar el baño bueno en la feria. Y el hombre de la tienda no me deja entrar a comprar chicle o un refresco. Bueno, ¿qué chicle te gusta? Cabelleras indias. ¿Rojo o amarillo? Amarillo. Odio los rojos. Los rojos saben a vómito. Sí. ¿Qué tienes en esa jarra, Billy?
Ah, nada, es para cazar renacuajos. ¿Y qué vas a hacer con los renacuajos? Voy a verlos nadar. Los alimentaré con migas y zanahorias y se convertirán en ranas rosadas. Bueno, he visto renacuajos río abajo. Sígueme y te los enseño. Vale. Vamos. ¿Recuerdas cuando me enseñaste el anillo, mamá? Para dárselo a alguien especial. Pues lo hice y le quedará estupendo. Hijo, he hablado contigo. He intentado hacerte entrar en razón una y otra vez. Y no hay manera. Todas las noches me despiertas con tus ruidos. Da igual cuántas veces te lo repita. Ya te he dicho que no hay monstruos en el sótano. Lo siento, papá. Por la noche los veo como si fuera de día. Vienen a matar a mamá. Bien. Te diré lo que haremos. Toma esto. Vaya. Tú y yo vamos a bajar al sótano. Y si aparece algún monstruo, le pegamos un tiro entre los ojos. A veces la mejor manera de solucionar un problema es encararlo, ¿verdad? Sí, papá. ¡Sofía! ¿Vas a participar? ¿Los ves? No, papá. Los monstruos se han ido. Si no haces nada malo, ningún monstruo vendrá por ti, hijo. ¿Crees que ya los hemos asustado? ¿Me puedo quedar el arma? Está hecho una mierda. Hacía 10 años que no venía por aquí. Ahora tengo un rancho de 2000 acres cerca del lago Forney. Oí en la radio que te habían visto cerca de Roswell. Pensé que aparecerías por aquí. Aquí solo quedan malos recuerdos. ¿Y por qué has venido? ¿Necesitas refugio? ¿Dinero? En ese caso andas muy equivocado. Es muy tarde para venir suplicando ahora. No puedes ofrecerme nada que compense lo que nos hiciste. Cuando pienso en mi padre, veo desdén y un puñetazo en la cara. ¿Cuándo te portaste bien conmigo? ¿Desobediente? Desagradecido, con un cerebro vacío y una boca sucia como una alcantarilla. Ah, ya vi hacia dónde ibas. Yo he estado en ese agujero. Y Dios sabe que hice todo lo que estaba en mi mano para sacarte de allí.
¿Qué más quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara. No como una mierda pegada al zapato. Me esforcé al máximo contigo. La verdad es que no tenías remedio. ¿Es que ahora eres un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, amigo. Toda esa época, dándome con la cabeza contra la pared, viendo cómo todos estaban en mi contra. Y cuando los nazis tomaron el poder, las cosas mejoraron mucho. Si cumples sus reglas, te puede ir bien. Pregunta a cualquiera por aquí. Blaskovich es un nombre conocido y respetado por todos. Pero todo lo que tú tocas se va a la mierda y no necesito que apestes mi nombre. Un asesino buscado. Huiste al ejército en cuanto te hiciste mayor de edad. Le rompiste el corazón a tu madre. ¿Dónde está? Ya no está. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos una maldita gran guerra. Y ahora tenemos un nuevo gobierno con nuevas reglas. Se la llevaron. Ya no está. ¿Y qué es ese extraño atuendo que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos los judíos, a la gente de color y a los mariquitas. Este es un mundo de blancos y los blancos tienen que mantener lo cristiano. La vendiste. ¿Y qué? Una mujer que no paraba de quejarse de mí. Y que crió a un niño que se convirtió en un asesino. Bueno, siempre vi lo que eres. 10 kilos de mierda metidos en una bolsa de 5. De rodillas. Papá, soy tu hijo. Ponte de rodillas, joder. Hubo un tiempo en el que te temía. Un tiempo en el que me habría meado encima si me apuntaran con un arma. ¿Sabes qué siento ahora? Absolutamente nada. ¿A quién has llamado? Lo han escuchado todo. ¿A quién coño has llamado?
que haberme ido a casa contigo, Anya. Es él. Un gran trabajo. Es él. Sao, Sao. General. Blaskovich. ¿De veras? Aceptarás amarme y respetarme hasta que la muerte nos separe. Toma eso. ¿Te gustaría besar a la novia ahora? Pero no antes de la boda. Necesitas descansar. Mientras prepara la ceremonia. Es un concurso. Y a mí me ha tocado la China. No, no, no. Yo digo que no. No me impedirá que vea a mi cliente. ¿Ve bien esto? Léalo. Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado. ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándose otro empleo. ¿Me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente. ¿O quiere ponerme a prueba? ¿Qué es esto? ¡Quítale esa capucha! ¡Schnell, cabronazo! Pero por favor, ¿cómo pretende que hable conmigo con esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema, se queda puesta. ¡Ah, joder! Denos un poco de privacidad, por favor. Tienes una pinta horrible, tío. ¡Joder! Pareces a punto de morirte, en serio, no tienes buen aspecto. En fin, escucha. El juicio será en un par de semanas. Y después te van a ejecutar. Y van a televisar la farsa a todos los salones del planeta. Así que en lugar de tragarnos esta mierda y no hacer nada, vamos a sacarte de aquí ahora mismo. Joder. Es un plan algo arriesgado, pero la seguridad es increíble. Así que es la única jugada que tenemos. ¿Entendido? En serio, lo que he tenido que hacer para entrar aquí y eso que soy tu maldito abogado. Bueno, mira, lo que voy a hacer es fingir que me has atacado. Y cuando el cerdo del guardia vuelva a entrar para buscarte, le ataco a traición por la espalda y le clavo esta cosa en la base del cráneo. Me haré con sus llaves y su pistola. Te sacaré de aquí e iremos a los ascensores. Nos cargaremos a todos los nazis que aparezcan. Directos al garaje, donde Bombate, Anya y los demás nos estarán esperando con el coche para huir. ¿Bien? ¿Listo? Pues que empiece el espectáculo. Joder. No te imaginas. Bloque. Duele esto. Vamos a quitar esta mordaza. Muy bien. Al llegar a la calle, habrá persecuciones de coches y volarán las balas. Afuera tienen tanques, tío. Aunque tenemos trucos en la manga. Si llegamos hasta allí, lo conseguiremos.
Lo difícil será bajar al garaje. ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Me ha atacado, joder! ¡Me ha roto la nariz y luego ha salido por esa puerta justo por ahí! ¡Maldito terror, Billy! ¡Se ha escapado! ¡Retroceda! ¡Y tuvo ayuda! ¡Entraron por esa puerta de ahí y le liberaron! ¡Eran alienígenas, tío! ¡Se va mal! ¡Sie hab Talent! Soll zum Film gehen, bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Idiota. Estaba muerto desde que entró en el edificio. Tapfer, kleiner Liebling. Ich bin dein und du bist mein Liebling, so lieblich und... Abra la boca. Abra. Ábrala. Eso es. ¿A qué sabe? Pólvora de la bala que acabó con su amigo. ¿Cómo se siente? ¿Le gusta el sabor? Oh. ¿Lo oye? Es mi fuerza de ataque avanzando hacia sus amigos en el garaje. Usted me corre. Me voy para allá a unirme a la diversión. Anya, mi familia. Pasan semanas. O más. Siento que se me vuelve... ¡Martillo del rey!
mamá. ¡Oh, hijo mío! Creí que te había perdido. Que no volvería a verte. No, Billy. La vida está llena de cosas inesperadas. Algunas te alegran y otras te afligen. No estuve ahí cuando me necesitaste. Huí y te dejé. Me dolió tanto, Billy. Cuando te marchaste me sentí como si me arrancaran el corazón. Pero toda pena es temporal. Lo sabías. Y en su mayoría inevitable. Me quedé atrás para que te pudieras marchar. Y eres tú quien tiene problemas. No te preocupes por mí. Mis penas se han acabado. No quiero regresar allí. Ya no puedo más. Eres fuerte, Billy. Tú y yo somos supervivientes. Combatimos incluso sin saber cómo hacerlo. No puedes evitar ser hijo mío. Voy a tener gemelos, mamá. Aún no han nacido. Quiero verlos. Quería que tú los vieras. Te echo de menos. Nos reuniremos pronto. Solo te queda un obstáculo que superar. ¿Alguacil? La cálida colcha de las ensoñaciones, robada por la fría realidad. Preparados. Tenemos menos de 7 segundos. Preparados. Listos. Max von Batten. ¡Agárrenlo! ¡Anya, ahora! ¡Deprisa! Tenemos 3 segundos. Tiene que llegarle sangre oxigenada al cerebro
¡O morirá! ¡Ay, Dios! ¿Está vivo? ¡Responda! ¡Está vivo! Me temo que es demasiado tarde. ¡Oh, no! ¡No! ¡Actividad cerebral! ¡Sí! ¡Está vivo! Es un auténtico genio, se lo he dicho ya. ¡Jesús! Max tiene razón. Deberíamos salir de aquí. ¿Está listo para el transporte? Oh, Gott. Es todo. Scheiße. Es endlich. Todo ese cabronazo con suerte. La única persona del planeta tan dura como para sobrevivir a una decapitación. ¡Señor Blaskovich! ¿Me oye? Ajá. Muy bien, pues escucha esto. Hace algún tiempo, Caroline obtuvo en un laboratorio nazi este cuerpo de supersoldado de última generación diseñado biológicamente. Un espécimen verdaderamente impresionante. Áñale, muéstreselo. Mira, William. Seth va a ponerte esto para crear una conexión entre tu cabeza y tu nuevo cuerpo. ¡Chicas! ¡Mi familia! ¡Chicas! ¡Por favor, soy una alta caca! ¡Ven a ayudarme! Esto, ese equipo de combate nazi muy raro, tiene que escoger uno de los dos. Puede elegir. Parpadee una vez para este, dos para ese de en medio y tres para ese de allí. De acuerdo, Jingle, manos a la obra. Ahora voy a sedar. Nos vemos pronto. William.
esto es real. O estoy en el cielo. ¿Seth? ¡Seth! Estoy despierto, no dormía. Estoy... ¿Qué tal se siente, señor Blaskovich? ¿Puede moverse? Claro que puede. Adelante. Demuéstrelo. Me siento poderoso. ¿Recuerda cómo se llama? ¿Recuerda lo que ha hecho los dos últimos años? Aparte de matar nazis. Si te mueres una vez más, William, te juro que te asesino. Ven, te voy a dar algo de ropa. Envíemelo cuando haya terminado. ¿Has visto el cutscene? ¿Has visto que sean? ¿Has visto que sean? ¡Simpson! Blaskovich. ¿Cómo me veo? El de un hombre nuevo, Jingle, deje que le mire. Me alegro de tenerle de vuelta. ¿Ve esto? Es lo mismo que tiene Shoshana. Esto no. Conecta la cabeza con el cuerpo. Muy, muy importante no toquetearlo. Puede tener una rara sensación de hormigueo. No hay que preocuparse, es normal. Pero si sucede algo más, dígamelo de inmediato. Por ejemplo, si su cabeza empieza a rechazar el nuevo cuerpo, cosas así. ¡Exos! ¡Mex! ¡Mexos! Yo pienso igual, Max. Maxelle. Muy bien. He reparado el aparato que quería. Póngaselo. Veamos qué puede hacer con él. Eso es, Simpson. Su nuevo cuerpo es muy, muy poderoso. ¿Cómo cuánto? Bueno, la coraza ariete le mantendrá el torso en su lugar y no se quebrará ni aun cuando le sometan a fuerzas enormes. ¿Sabe lo que eso significa? Que podría, por ejemplo, atravesar esta pared. Sí, Jingle, ahora puede atravesar la pared. Solo tiene que correr lo más rápido que pueda contra el gigante. Crea en su poder. ¡Señor Blaskovich, sí! Ahora, practique en el campo de entrenamiento hasta familiarizarse con su nueva capacidad.
también. ¿Debería? Voy a ponerme a mejorar mis armas. Caroline, gracias. Toma tus alas. Ya no las necesito más.
Blaskovich, dirígete al viejo edificio del Banco Americano. Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo. Convéncelos de que se unan a nuestra causa. El Banco Americano. ¿Qué vale un dólar hoy en día?
Anya. Adelante, Anya. ¿Me recibes? William, te recibo. ¿Qué sucede? ¿Estás bien, cariño? Estoy... bien. Intento reagruparme con Fergus. He contactado con Grace. El submarino está en camino. Y nosotros vamos al distrito de Lakeview. Escucha, no hagas ninguna locura. Ten cuidado. Estaré bien. Corto y cierro. Horton, decidme, ¿cómo vais? Estamos reuniendo a los últimos para poder partir. Abríos paso hasta el distrito de Lakeview. Llevad a todos. Nos van a sacar de aquí. Bueno, Billy, puede que en teoría sea una buena idea, pero creo que todos los nazis que haya en nuestro camino podrían retrasarnos bastante. Seguro que puedo atraer su atención. Ahora al distrito de Lakeview. ¡Hemos enredado con los nazis! ¡Nos obligaron a subir a lo alto del... ¡Eh, Anya! ¿Cómo se llama este maldito lugar? Estamos en la azotea del edificio de apartamentos Lakeview. Creo que podemos aguantar un poco, pero no deja...